Hace 15 meses Colombia hablaba de esta tragedia, la muerte de 33 personas entre niños, jóvenes y adultos que fueron sepultados bajo toneladas de lodo y piedra, luego del movimiento en masa del Cerro El Broncazo, en el corregimiento de Portachuelo, municipio de Rosas, al sur del departamento del Cauca. Hoy, los sobrevivientes están en total abandono por parte del Estado. Nosotros nos encontramos en arrendo, lo cual ha habido incumplimiento de que nos lleguen los subsidios, no sabemos qué vamos a hacer, ya nos están pidiendo las casas, los arrendatarios nos van a estar atacando muy feo a cada cual de nosotros que tenemos que desocupar. Entonces nosotros pues vivimos preocupados por la falta de apoyo, no hemos tenido como nosotros esperábamos, porque cuando vino el señor presidente nos prometió que nos iba a ayudar en las casas, el ministro de Vivienda también nos prometió con los arrendos. Hoy es el momento de que estamos retrasados con 6 meses, la cual nosotros no hallamos qué hacer, no hallamos para dónde coger, porque en este momento nosotros no tenemos el pan coger. La situación ha sido muy complicada. Para doña María Ilma, que perdió 14 integrantes de su familia, entre sobrinos, hermanos y cuñados, hoy clama por un cumplimiento serio por parte del presidente Iván Duque. O sea, no tengo ninguna ayuda, no me ha llegado bono solidario, no me ha llegado nada en estos momentos. No hay lo que hacer. Vivo con mis dos papás, mi papá tiene 80 años, mi mamá tiene 90 años. Tengo que ser responsable de ellos y no sé qué hacer. Ya llegó la nueva administración, no el alcalde hasta ahora nos ha pronunciado con nosotros. Por lo menos a mí me deben 6 meses de arrendos atrasados hasta el día de hoy. No sabemos qué va a pasar, nadie nos dice nada. Fueron un sinnúmero de promesas por parte del presidente Duque que solo se quedaron en anuncios y nada más. Hoy al presidente yo le quiero recordar que él, como nos prometió las cajas, el día que él vino aquí al consejo donde tuvimos la reunión, quiero que él recuerde hoy este dolor tan grande que ha sido, y al señor ministro de Vivienda que también nos colabore, que recuerde, que no nos pongamos solamente en la pandemia, no, que sea solidario con el dolor de esto que estamos pasando. Sí, así es, somos 5 personas que recibimos el subsidio de la carta cheque, pero pues hasta el momento no nos han hecho el desembolso del dinero. Y pues como son 57 millones que nos llegó, nos ha quedado muy difícil y en este año y por lo de la cuarentena y todo, he visto mucho descuido del gobierno. Pues no nos han cumplido porque nos deben estos 3 meses y no se sabe pues si nos irán a seguir colaborando, ¿no? Pues nos asaran, nos que toca pagar, porque igual ya el 15 de este mes se cumplen ya los 3 meses y pues no nos han dado respuesta de nada, y pues uno pues no puede bajar abajo porque dicen que uno está en peligro y eso, pero pues y uno qué hace, está pues uno asarado. Los dueños de las viviendas dicen que se sienten estafados porque el Estado no ha cumplido, más aún en estos momentos de cuarentena. Sí, realmente pues lo que estamos pidiendo ahorita es que el gobierno nacional pues se ponga al día con el tema de los arrendos, ya que pues nosotros prácticamente vivimos de eso y ahorita más que nunca en estos tiempos difíciles necesitamos de que hagan efectivos esos pagos al día. Inclusive en el contrato manifiesta que se pagará el primer día o el día de la firma del contrato y ya son 3 meses, inclusive tengo entendido que hay otros compañeros que les adeudan hasta 6 meses. Las veces que hemos venido nos dicen que hay que esperar, que eso es directamente desde Bogotá, y pues que hay que esperar y hay que estar preguntando, pero pues como yo les he dicho, pues ya los primeros meses que no se pagaron en la fecha establecida, que porque los contratos habían salido mal, que no se había colocado unas firmas, unas huellas, pero pues como yo les dije, finalmente pues es que el que trabaja en la alcaldía debe saber cuál es el trabajo y hacerlo bien. Que uno vive del arrendo, ¿no? De esos pesitos que le pagan a uno, para subsistir con ellos. Yo me fui para donde la suegra, allá de arrimado se puede decir, y pues se sabe que uno, desde que no esté en la casa de uno, no está bien.
Y sí, desocupé la casa porque la señora era amiga mía, entonces ella no tenía dónde llegar, me dijo, entonces yo le colaboré en eso. Y ahora, pues como el gobierno ha dicho que uno no puede sacarlos porque que no debe, dicen, pues siempre es maluco, ¿no? Muchos perdieron su familia completa y hoy sienten que el dolor sigue igual, más aún por la diferencia del Estado con su situación. Yo perdí 8 con el cuñado, son la hermana y los 6 sobrinos. Ajá. 3 de primer grado y los otros 3 de segundo grado. Pues lo recuerdo mucho, los momentos que... pues que uno ha compartido, ¿no? Y saber que este año no. Es que fueron muchos, muchos, muchos. Donde nosotros le habíamos pedido mucha ayuda al señor alcalde saliente, a gestión de riesgo y no. Donde ellos nos decían que nos saliéramos y que buscáramos la forma de vivir, pero no fue fácil. Es duro uno dejar las cosas y irse sin saber a dónde. El mensaje que hoy les quiero dar a mi familia es que darle gracias a Dios que nos ha dado otra oportunidad de aprender de lo que nos pasó y que aprendamos todos los roseños, que no vivamos así, porque lo que pasó fue para aprender a ser solidarios. Una historia que ellos nos dejaron. Eso le daría el mensaje a todo Rosas y a mi familia. Fuera a seguir adelante y pues quizás algún día con la ayuda de Dios tener una familia y poder no reemplazar, sino como... llenar ese vacío que dejó esa gran tragedia. ¿Qué consejo recuerda a su mamá? No, pues que seguir adelante con humildad a pesar de todo. Sí, sí. ¿Su hermana? Pues mi hermana estaba muy pequeña, tenía 10 años. Pues ella solo recuerdo el carisma, como era ella, extrovertida, era muy, muy alegre. Y pues yo, eso es lo único recuerdo, sí, mis abuelos, primos. O sea, es como fue una gran, y amigos, vecinos, parte de mi familia, pues fue un apego grande entre ellos, porque fueron muchas personas con las que uno convivió mucho tiempo, años. No los conocía muy bien a ellos y pues, de todos uno tiene ese coso aquí, pues. Y pues, sin embargo, pues mis ganas de ir adelante, pues lo aprendí desde pequeño. Mi mamá siempre me culpó a ser una buena persona, a ser fuerte. Y pues eso es lo único que en estos tiempos y en esta situación es lo único que uno tiene para seguir adelante. Ser fuerte porque a pesar de que me dio otra oportunidad uno, no tiene que aprovechar esas cosas. Pues no dejarse caer, aunque es difícil. Muy difícil, uno solo se siente muy inseguro de tomar decisiones porque antes de todo esto, las decisiones las tomaba con mi mamá, con mi familia y lo aconsejaba. Pero ahora es uno solo. En este camposanto vendrán cada domingo a recordar y agradecer por vivir, pero también a pedirles a estos ángeles que les ayuden en estos momentos tan difíciles que afrontan como sobrevivientes de aquel 21 de abril de 2019, cuando fallecieron 33 de sus familiares en Rosas, al sur del departamento del Cauca.